Saludos amigos, hoy es Puro Marinera. Me acompaña la campeona, la profesora, mi profesora, Tita Cedrón, bienvenida. Gracias, Ranchito, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿qué es la marinera para ti? Bueno, empezando para mí, es mi vida, total. Bailo desde que tengo 4 años de edad. Bailaba con mi papá. Y bueno, yo no sé si me acuerdo, porque tenía 4 años, pero mi papá que yo veía delante del espejo y todo lo que veía que hacía mi mamá y papá en la casa de mi abuelita, yo lo imitaba. Y así empecé a bailar. Ahora, la marinera es un baile que te da fiesta, alegría, es mucho romance, es diferente entre limeña y norteña, ¿no? Porque la norteña es un baile de campo, que es el contrapunto de la chola de campo con su chalán que le enamora, y la limeña es la comparación de la pisada del gallo a la gallina, donde el hombre comienza la amistad, el enamoramiento, y la entrega, y la rebalosa, y ahí la entrega del gallo a la gallina, digamos, ¿no? Entonces, todo es una fiesta. Voy a aprovechar para aprender. Cuéntame otras diferencias en cuanto a la evolución de la marinera limeña y la evolución de la marinera norteña. ¿Tiene más espacios una, bueno, la otra, claro, las reglas? Cuéntame un poco eso que no mucha gente lo sabe. Sí, claro. Lo que pasa es que la marinera norteña, por ser baile de campo, las evoluciones son mucho más abiertas. Se baila sin zapatos, se baila sobre tierra. Y es el chalán que semeja al caballo de paso que va enamorando a la chola. Ese paseo en ocho se arma medias lunas, que ahora le llaman paralelas, mucho más abiertas. El contrapunto es un zapateo muy fuerte, mientras que la limeña es un baile de salón. Por ser un baile de salón, se puede bailar hasta un cuadrado. Es mucho más suave, el pañuelo es más suave, es el enamoramiento, la mujer coqueta. No tiene tanto recurso como la marinera norteña. Entonces, todo es mensaje. Todo es mensaje. O sea, en la expresión está el arte. Totalmente. Lo que tú puedas transmitir. Eso. Pero tú no llegaste a la marinera y al criollismo por casualidad. A ti no te lo enseñaron. Tú naciste con eso. Cuéntanos. Bueno, yo doy gracias a Dios haber nacido en una cuna netamente musical. Mi abuelita fue Rosa Mercedes Ayarza de Morales, la que escribió La Conchiperla a la edad de 12 años. Ella desde los 5 años ya era concertista de piano con la Sinfónica, pero su hermano Caramanduca, que esa época era la oveja negra, porque esa época el criollismo no entraba a los salones de Lima, la metió a mi abuelita a... Y te voy a contar una anécdota. Le dice Rosa Mercedes, tienes que ir a Callejón del Buque, porque ahí están los ascues, ahí están los campos, ahí están los vasques, y cantan canto de jarana, y quiero que tú los vayas a escuchar. Entonces mi abuelita le pidió a su hijo mayor, que era mucho mayor que mi mamá, que la acompañara. Y resulta que de puerta en puerta y nadie le decía, no, nosotros no cantamos, nosotros no cantamos. En la tercera puerta donde está el papá de los ascues, le dice, qué raro, mi hermano Alejandro me ha dicho que usted hace canto de jarana. ¿Alejandro? ¿Qué Alejandro Ayarza? ¿Que usted es hermano de Caramanduca? Chicos, está la señora Rosita, el hermano de Caramanduca, saque el guitarra y cajón. Y comenzaron a cantar. Entonces mi abuelita sacó un papel. Bueno, tenía un prodigio que Dios le dio, ¿no? Que tú cantabas y ella escribía. Y le dijeron que señora está malcriada, ni siquiera nos escucha, no nos mira. Y está escribiendo mientras nosotros cantamos. A la semana, mi abuelita los invita a su casa. Y la casa de mi abuela tenía pues 2 salones grandes, uno con un piano de cola. Y lo siente, y le digo, quiero que ustedes escuchen. Y se sienta al piano, comienza a tocar lo que ellos habían estado cantando en el callejón. Esa época no existía grabadora. Señora Rosita, ¿y usted cómo ha hecho eso? Mientras ustedes cantaban, yo escribía las notas musicales. ¿Ah? Usted es una bruja, le dijeron. Nosotros pensábamos que usted era una malcriada y lo que usted resultó ser una bruja, le dijeron. Entonces, bueno, en la casa de mi abuelita se hacía todas las noches tertulias musicales. Todas las noches. Pero los sábados era su famoso choclón, que empezaba, bueno, mi abuela ha formado las grandes voces del Perú. Alejandro Granda, Lucho Alba, Ernesto Palacios, que fue el profesor de Juan Diego Flores, el papá de Juan Diego, Pancho Petrosi, Teresa Guedes, bueno, miles de voces maravillosas de ópera, y empezaban con áreas de ópera y empezaban en jarana de jaranas.
porque a las golpe 2 de la mañana llegaban todos los conjuntos criollos y he visto a las mejores marineras, he visto a Bartola bailar yo chiquitita. A la de la marinera La Bartola. limeña, claro, la famosa, la mejor bailarina que ha habido en el Perú, que ha sido Bartola. Entonces, viendo es la mejor manera de aprender, Pancho. Porque tú vas viendo y tú vas de acuerdo a tu personalidad. Pues lo importante es que tú bailes de acuerdo a tu personalidad. Yo no tengo tu personalidad ni tú tienes la mía. Nadie puede imitar. Lo peor es imitar. Hay que bailar como uno la siente. Y al bailar como uno la siente es cuando tú transmites lo que es un baile. Cualquier tipo de danza. Cualquier tipo de danza. Así bailes una guaracha, así bailes un merengue, así bailes un mambo, tú vas a expresar lo que tú sientes. Y es el mejor ejercicio que existe. Tú has sido campeona de marinera. ¿Sí? Tú eres profesora de marinera. Bueno, en realidad yo no puedo ser profesor de deporte de academia porque yo soy jurado oficial de marinera. Lo que pasa es que yo en mi casa, como en el caso tuyo, de amigas que quieren Mal aprender. alumno. No, muy bueno, les comento que es muy bueno. Le ofrecí, lo reté a bailar hoy día y no se ha atrevido a bailar todavía, pero a la próxima me lo ha prometido que lo va a hacer. ¿Sí o no? Prometido. No, en realidad, claro, sí, yo te voy a contar una cosa de mi vida. Yo me quedé sola a los 28 años con 5 hijos. Me ganaste la pregunta, porque tu vida no ha sido fácil. Ha sido buena, pero no fácil. Entonces, yo me casé a los 17 años saliendo del colegio. No tuve oportunidad de estudiar y mi baile me permitió sacar a mis 5 hijos adelante. Yo formé los talleres de danzas en los colegios en Belén y en Chapañá, donde estudiaban mis hijos, y con eso pagaba la pensión de mis hijos. Y en la época de Velasco, me llamaron para formar los talleres de la OSI. Ronaldo Campos dirigía el taller de danzas negras, yo dirigía el taller de danzas de Costa y Sierra y Selva, tenía 40 bailarines bajo mi cargo. Y Rubén Flores, el papá de Juan Dío, dirigía el taller de música, donde habían maravillosos, estaba Juan Gonzalo Rossi, César Calvo, Jorge Madueño, Víctor Cuadros, Coco Salazar, Coco Betancourt, grandes arreglistas, estaba Rubén, estaba Fernando Llosa, estaba Tania Libertad, grandes cantantes, y formamos unos talleres de investigación de danzas. Ahí sí era profesora en los colegios, pero yo ahorita soy profesora porque enseño en mi casa a mis ¿Y amigos. el grupo Ah, viernes? bueno, nosotros, mi hermano y mis hermanas, somos 3 hermanos que somos campeones de Trujillo y formamos el grupo Jueves, el Jueves. grupo de folclore, porque en realidad la Asociación Artista y Cultura Jueves lo formó Raúl Ferrero con Alejo Piro Quesada, con mi primo Tito, que hacían tertulias de cultura y pintura. Después se formó el coro. Después del coro se formó el mismo, que eran los Piqueras. Y después, en el año 68, para ir representando a Perú a las Olimpiadas de México, fue que se formó el conjunto de folclore. Este programa va a ser histórico de la marinera. Esto es historia y no está, así que aprovéchenla. ¿Qué cosa crees tú que debe quedar grabado como mensaje principal para las generaciones actuales y futuras para preservar la marinera limeña? ¿Qué es lo que debe ¿Cuál es tu quedar? mensaje? ¿Cuál es lo que tú dirías que cada vez que pregunten y busquen, porque esto va a quedar en YouTube? Y va a quedar online. Cuando busquen a la historia de la marinera y esta entrevista por ti va a ser eso, ¿cuál sería el mensaje principal? Lo que deberíamos llevar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos respecto a la marinera limeña. Bueno, la estructura de la marinera limeña, se basa básicamente en la música, tiene sus reglas, de acuerdo al canto. Hay marineras en menor, marineras en mayor en el canto. ¿Qué significa? Que hay marineras que son más largas, marineras que son más cortas, ¿no? Tiene sus reglas. La marinera es el primer paseo, segundo paseo, primer encuentro, es la amistad. ¿Por qué explico esto? Porque el baile tiene que ir creciendo. Entonces, el primer encuentro es la amistad. El segundo encuentro es el enamoramiento. Y el tercer encuentro ya es el sí de la mujer al hombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que demostrar? Primero, una coquetería sumisa. Después, una coquetería más abierta. Después ya una entrega total. Y yo cuando veo esas parejas que salen a bailar desde la marinera, a menear caderas, no es marinera. La marinera es elegancia, la marinera es mensaje, la resbalosa, porque la resbalosa es un baile de morenos que se acopló a la marinera, porque antes no se bailaba resbalosa. Entonces,
En la rebalosa sí hay contoneo de caderas. En la rebalosa tiene que haber ritmo de marinera. Y no mezclar pasos de tondero con marinera limeña, por favor. Porque la cadencia de la vuelta y la revuelta de la rebalosa es vuelta y revuelta. No una cadencia de tondero. Eso es que hay que enseñarles a los niños. Que... Ahora, para mí la marinera limeña es para adultos. En realidad no es un baile de niños. Porque todo un niño, ¿cómo le vas a explicar el apisar al gallo o la gallina? Y es la entrega sexual de la mujer al hombre. Es muy difícil. Entonces no vamos a pretender, pero muy bien que lo estén bailando, porque quiere decir que ellos van a preservar, porque nosotros no vamos a ir. ¿Y quiénes quedan? La juventud. Entonces, está bien, hay que enseñarles, pero hay que enseñarles que la niña sea coqueta, que sea dulce, y al mayor sí le exijo más. ¿Qué hacen mal las academias de marinera limeña? Lo que pasa es que no les enseñan a hacer las medias lunas, empezando por ahí. No les enseñan a manejar el pañuelo, la dulzura del pañuelo. Y no les enseñan a sentir. Yo no voy a pretender que mi alumno baile como yo. O sea, les quitan la personalidad. No las dejan que sean... El niño tiene mucha fantasía de por sí. Hay que dejarle su fantasía. Dentro de esa fantasía irlos moldeando. Esto es así, esto es asá. Pero no quitarle la personalidad. Y después en adultos les enseñan mucho recuteco de pasos. Sobre todo en la mujer no tiene recuteco de pasos. Que la Bartola, que... No existe, no existe. La marinera es muy simple, es mensaje, nada más que mensaje. Es el encuentro de un hombre y una mujer. Y hacerlos que no pierdan su personalidad. Eso es lo que las academias no deben permitir. Porque el profesor tiene un estilo, o la profesora tiene una forma de sentirlo diferente que lo otro. Y no todos van a sentir que igual que el profesor. Entonces déjalos que saquen su personalidad. Pero dentro de esa personalidad... Ok, esto está bien, esto está mal. No me hagas tanto recuteco. La mujer no tiene por qué ser recuteco de pasos. Tú me conoces cómo soy, sí, Pancho. Sí, no, aprendo, drástica, aprendo. Me parece genial. Soy demasiado drástica de repente. Así tiene que ser, así tiene que ser. Mira, vamos a terminar esta entrevista. Y quiero que me digas, en este emprendimiento que ha sido tu vida, esta lucha constante por salir adelante, pero además por construir por el país... Pero al final ha sido tu familia, ¿no? ¿Qué es tu familia para ti ahora? Mi vida entera. Ahí te están mirando. Mi vida entera. Es mi prolongación. Ponte a pensar, Pancho, yo soy bisabuela. Cuando tengo esa bebita que es mi bisnieta, y veo a mi nieta, es algo que no se puede explicar. Y además me siento tan orgullosa de mis hijos, tan orgullosa de mis nietos. Cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno más maravilloso que el otro. Pero siempre estoy partida en dos, porque tengo dos hijos en Estados Unidos y tengo tres hijas acá. Y siempre cuando estoy allá extraño lo de acá, cuando estoy acá extraño lo de allá. Pero es parte de la vida, pues, ¿no? Los hijos son prestados. Hay que gozarlos mientras no duren. Señores, que viva la marinera limeña. Eso. Nos vemos. Cuando se hizo Lima, del cielo cayeron jazmines, claveles, aroma y...